Música, música, todos a la pista porque va a empezar la música. Bueno, Raimundo Ortiz, Yulay Piña, va a empezar la música. Habíamos anunciado ya el fin de semana la presentación de esta superestrella del merengue. Trajo ronchas, trajo bembitas. Bueno. Lo que pasa es que tengo mucho tiempo compartiendo con él, hombre. Que tengo mucho tiempo siendo amigo de Fraser y de Martín, al igual que ustedes. Pero lo importante es que esta plataforma de televisión al mediodía va a enriquecer a la familia dominicana porque va a haber una competencia buena. ¿Verdad, Raimundo y Yulay? Bueno, aquí esto es ganar, ganar. Solamente gana usted como televidente. Por eso usted no debe de pegarse de este 14 TV Bebeto. El artista que está con nosotros en este opening de esta nueva temporada de este programa está como el vino. Sí, mi hermano. Como el buen vino. Siempre, siempre, cada día mucho mejor. Bueno. Así es. Es el único artista dominicano, yo me atrevo a decir que es el único artista dominicano que le gusta a los jovencitos, a las que estamos así como yo ya, más madurita. Es verdad, le gusta a todos. A los adultos, a todo el mundo, indiscutiblemente. Bueno, mi hermano, prepárese usted, búsquese un traguito de vino, un traguito de coñac y un buen puro, que a nombre de Integrales Pro Edén, a extensión, para ponerse así, Integrales Pro Edén, esa fibra que sabe a fresa y sabe a piña. Esta presentación arranca el Ruiseñor de la Sierra en vivo en esta nueva etapa al mediodía de Bebeto TV. Rompe Alex Bueno. Bebeto TV, nueva imagen. Una pedra, Fior. Banda dirigida por el maestro Fraser Hernández. Y es fácil. Llegó el que sabe de esto. Bebeto. Dame un trago, Salvador.
para ustedes allá en Nueva York. Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor. Voy a volar más alto que antes para demostrarte quién soy. Y mi tiempo te daré, lo más grato del placer. Y no volveré a caer, seré más grande que ayer. No necesitarás pasaje para moverte bajo el sol. Te haría una ciudad flotante a cada despertar, mi amor. Oh, oh. Y mi tiempo te daré, oh, oh. Lo más grato del placer, oh, oh. Y no volveré a caer, seré más grande que ayer. Seré más grande que ayer. Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor. Voy a volar más alto que antes para demostrarte quién soy. Hey, oh, oh. Y mi tiempo te daré, oh, oh. Lo más grato de placer, oh, oh. Y no volveré a caer, seré más grande que ayer. Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor. Voy a volar más alto que antes para demostrarte quién soy. Oh, oh. Y mi tiempo te daré, oh, oh. Lo más grato del placer, oh, oh. Y no volveré a caer, seré más grande que ayer. En el maestro en el piano, Luisito. En concierto en vivo en Bebeto TV al mediodía. Un abusador. Bebeto TV. Bebeto TV, lo dijo Alex. Dale, Bebeto vaya. Bebeto TV. La radio está tocando tu canción. Y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana pero estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta de bebé, mientras la lluvia no dejaba de caer, mi rostro a ego recordándome mi amor, mi dulce amor, mi amor. Quiero saber.
saber más de ti. Ay, ay, Felipe. ¿Cómo crece? Y al que le pique. La radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy lleno de ver, pensando en tu amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer, tu rostro ajeno recordándome tu amor. Y dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Franklin Núñez. Eddie. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Bebeto TV! ¡Atención, Tere! Sigue sí. En concierto, mi hermano, en el debut, arriba Felipe. Oye, de Frecio. Bebeto TV al mediodía. Dime, Alex. Maestro Frecio, míralo ahí a Bebeto, qué placer. No, gracias, Alex. Oye, siempre te apoyaremos, Bebeto, tú vales mucho la pena. Gracias, Alex. Tienes tu talento y hay que apoyarte. Gracias. Así que este programa, desde este momento te he hecho la bendición. Amén. Al programa, ¿ok? Amén, Alex. O sea que sí, te quiero mucho, hace mucho tiempo. Una amistad muy bonita contigo, con Frecio, sí. Con Martín, con todos los músicos que comparten ahí. Y qué bueno que en esta etapa, ya ahora al mediodía, puedas participar en este proyecto aquí, dando sí. Lo que tú sabes hacer, música, Alex. Sí, y yo quería acordarle a las personas que nos siguen, que nos quieren, que nuestras páginas son, nuestras redes son... Sí, que te las, Alex, te las hackearon estos días. Sí, sí, todavía. ¿Todavía, ¿todavía están hackeadas? Es un demonio que... pero nosotros hicimos Alex Bueno Mundial en Facebook, Alex Bueno Mundial en YouTube, y Alex Bueno Mundial... En Instagram. En Instagram. Ah, qué bueno. Entonces, ahí apóyennos, señores. Ahí está toda tu música, Alex. Sí, sí. Alex Bueno Mundial. Alex Bueno RD no es mi página. Atención. No Alex Bueno RD, sino arroba Alex Bueno Mundial. Usted encuentra toda la música de Alex, sus entrevistas, sus discos nuevos, todo en esa página. No se confunda. Arroba Alex Bueno Mundial. Sí, hoy, señor. Mira, Alex, vamos a hacer de todo, ¿eh? Faltan un par de merengue y un par de salsa, muchachones. Aquí hay una agüita para ustedes y cuando terminen, tú sabes lo que hay. Un brindicito. Yo nunca estoy al pelo. Un cafecito para Alex. Entonces, atención, un merenguito. Doy una cotorra y Alex se pone en bolero. Dale, Yulay, hombre, tú. Sí. De San José de las Matas para el mundo. El niño. Déjame de correr. ¿Cómo? Me pidieron este tema. Allá en Nueva York. Vámonos para arriba, Felipito. Mi esposa Sara Arias. En vivo. Bueno, López. Sahoma. Un tablazo de Alex Bueno. Medios William ahora. No es cuestión de medios. Es cuestión de cerebro. Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita de coqueta con leía la de mi amor. Tú sonríes sin dejarte al mirarte, solo porque estoy sufriendo con leía la de mi amor. Oh.
Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes y pesar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Felipito, qué conciertazo. Atención la gente de Baní. La gente de Baní, este sábado 29 hay un compromiso en Tequila, un lugar amplio, al aire libre, ponen su techo, pero yo sé que Alex va a reventar Raimundo de bote en bote Tequila. Bueno, déjeme decirle que si usted va de lejos y le gusta la buena música como la de Alex, bueno, sí, tiene que apresurarse, ¿eh? Tiene que apresurarse porque ya no quedan localidades. No. Quedan todavía porque eso es el sábado. No. Me llenen el baile tan temprano. La gente que vaya. Ya yo hablé con Martín. A la gente que se apresura, que quedan pocas. Es verdad, es que es demasiado querido en Baní, ¿verdad? Hermano, yo le dije a Alex, y Alex sabe que Baní es un pueblo que lo ama y que lo quiere. Cafecito, que los éxitos de Alex Bueno empiezan en Baní, siempre. ¿Sí? Oye, ¿o no? Y no solo Baní ama y quiere a Alex, todo el país. Todo el Alex país. Hasta Mao. Es el niño bonito de República Dominicana. Mira, Bebeto, sí. El pastor Fernando Beliar. ¿Fernando Beliar? El pastor Fernando Beliar, este sintonía, manda bendiciones para este proyecto, para este programa. Qué bueno. Atención, Raimundo, yo quiero que. Y para Alex, Edín, también. Un cafecito para Alex, Edín. Se lo diga a Lenny, a todo el mundo. Bueno, Alex quiere un cafecito bueno de aquí. Que lo hace la doña. Lo hace la doña. Bebeto, perdón. Yo quería recordarte que. Y recordarle al público que está viendo. Que el 26 es el en Jarro Café. No, Jarro Café es el miércoles 27.
En la capital, sí. Miércoles 27, tengo la promo ahí en Jarro Live. El miércoles estamos a 26. Ah, 26, 26, exacto. Me crucé de día. Saqué un bolo malo. Okay, no, cambié la sequibota. Sacó un bolo malo. El 28 estamos en la Carihuela, en el malecón de Puerto Plata. En Puerto Plata, el 28. Y solamente boleros para las madres. Pero el 29 en Baní, en Tequila. En Tequila, eso está lleno. Lo de Hard Rock no es concierto de bolero, es las madres. Pidieron, aguanta, Daniel. Pidieron la orquesta. Aguanta. Quieren merengue también. Ponme la promo completita ahora del evento del. ¿Cuál es que estoy, Daniel? Del evento del próximo miércoles. ¿Qué día es, Alex? 26. A cualquiera se le da un bolo. Dale, Daniel. Porque mamá se lo merece. Hard Rock Café de Blue Ball Santo Domingo presenta. Este miércoles 26 de mayo, Alex Bueno, concierto bohemio para las madres. Miércoles 26 de mayo, en Hard Rock Café de Blue Ball, la voz de la ternura, Alex Bueno. Cantando con su banda completa todos sus grandes éxitos en baladas y boleros. Boletas a la venta en Huepa Tickets, CCN, Supermercado Nacional y Jumbo. Mano, Hard Rock Live, este miércoles 26, con toda su banda, Alex Bueno, mucha gente me ha llamado. Por ejemplo, el doctor Juan Núñez me llamó temprano. Bebeto, voy para Hard Rock Live a ver a Alex. Ay, mi madre, en merengue, salsa y boleros. Alex Bueno, este miércoles en Hard Rock Live, el sábado 28 en Puerto Plata y el 29 en Tequila. Ay, Edín, ven para acá, hombre. Mira, Edín Velázquez, Felipito, síguelo, despierta. Mira, Edín. Alex, mira, mira, esto es en vivo. Alex, café para ti. Mira, ahí está Edín, Edín Velázquez, la modelo Edín, digo, el modelo Edín, es mi hermano. Dándole un cabecito a Alex. Así se atiende la persona, Raimundo, aquí en 14 TV. Mira, tapas habladores. Óyeme, eso, tapas habladores, dice Alex. Alex, estamos saludando, mira, para Elvin Castillo, un amigo comunicador que está con nosotros. Ah, sí, dale un cabezazo, hermano mío, un talentazo. Elvin, de nosotros, también para Luis Ventura, que está en sintonía. Luis Ventura. Vivo. Oye, también. Hermano mío de hace 40 años. Ya tú Alex, sabes. En sintonía Ascona, está en New York. José Luis Ascona en sintonía. Jocelyn allá en el Bronx, la eterna amiga de Rafa. Fior Rodríguez, te manda saludos, Fior, Alex. Y a Fraser también le manda saludos y la gracia, Fior. Bebeto, salúdame a mi esposa Sara Arias, que está viendo el programa. Atención, dame una melopea, William, que voy a saludar a la esposa de Alex. Mire, doña, usted sabe que usted es una heroína. Porque usted luchar con Alejandro cuando él está ñoño, que quiere un cafecito, usted levantarse y atenderlo, es toda una proeza. Este domingo se celebra en República Dominicana el Día de las Madres. Doña Sara, mucha salud y bendiciones para usted. Tiene un tremendo esposo. Lo importante no es caerse, sino levantarse, y él lo ha logrado junto a usted. Sin esa dama no se hubiese podido conseguir el ascenso de Alex. Doña Sara, gracias por nosotros los dominicanos y por tener un tremendo esposo, amigo mío, llamado Alex. ¡Ey! Le quedó bonito. Le quedó bonito. Para dedicar serenata. Exactamente, no, pero sin voz. Yo pongo la cotorra y tú pones la música. Mi madre, doña Chachita, muchas bendiciones para ella. Amén. Okay. Y para todas las madres del mundo entero, para mí todos los días son días de las madres. Aguanta, ¿sabes? Alex, ¿tú te atreves, Fraser? Ahora que se celebra este domingo el Día de las Madres, hacemos un tema de las madres con Alex, romper un poquito el guión y hacer algo para mamá, para las madres dominicanas. ¿Tú quieres uno? Préstame la guitarra. Ok, esto es en vivo, señor. Esto lo hago yo, Salvador. Este tema se lo di yo, lo grabó Fernando, que se lo di yo. Este tema yo creo que es de un familiar mío que lo escribió. Okay. Eso fue de Mayimbe. Bueno, de Santiago. De Santiago, ok. Eso fue de Mayimbe a Mayimbe. Esto es en vivo. Alex se puso su guitarra, que es un musicazo, también toca guitarra, toca bajo. No, pero un ching, espera. Un ching, para mamá. Lo mío no tiene madre, Felipe, dale. Esto es lo que hace distinto este programa, Bebeto. Alex Bueno tocando el instrumento, la guitarra. Junté perfume de flores, junté rezo y oración para cantarte en tu real. Junté palabras de amor. Tú eres mi niña mimada, tú eres mi amiga primera, eres cuna de mis sueños, tú eres mi fiel compañera. Mamá,
queriendo hacerte feliz. Hoy yo te traigo esta flor, de los que siempre seguiremos siendo niños. Las notas de esta canción te vienen a despertar y al contemplar el fulgor de tus ojos tan cansados, uno a uno arrodillado te pedimos, madre, la bendición. El aplauso en el estudio, wow, súper lleno el estudio, Alex. Esto es diferente, Salvador Sánchez, Franklin Núñez, porque nos atrevemos a hacer cosas con los artistas que no están preparadas. Franklin sabe que yo tocaba, que yo toco guitarra, poquito, ¿verdad? Exactamente. Mira, Raimundo, July, sí. Esto es 14 TV, repito, un canal para la familia dominicana. Desde hoy se abre una plataforma para los artistas, para los nuevos talentos, para la gente, para el pueblo común, ¿eh? Para que la gente sepa. Aquí no hay poses, ni tampoco es un canal de atención para detractar a nadie, no. Claro. Eso es que acabamos fulano, no. Esto es un canal de familia, para que la gente sepa, ¿eh? Incluyente, usted puede estar incluido en una programación, en una producción. Aquí cualquier talento de cualquier barrio puede estar con nosotros. Allá. Lo hemos dicho ya en los deportes, lo hacemos en la política, en la farándula. Pero mira, Bebeto, esto que estamos viviendo hoy día en este estudio de 14 TV no es más que un buen augurio de lo que va a pasar con este programa. Sí, así es. Todas estas vibras positivas, cuánta gente que te quiere, cuánta gente que está contigo y sobre todo con Alex. Que la gente siempre te quiere. Tú vives en el corazón de cada uno de los dominicanos. Arrancamos con buen pie, Raimundo. No fue fácil, ¿eh? Bueno, traer a Alex aquí no fue fácil. El problema es que esos músicos vinieron temprano aquí. Por eso que yo le doy mi fanfarria al músico dominicano. Cuando dicen, vamos para donde Bebeto, van con cariño siempre, ¿verdad, muchachones? Oh, pero que así es el maestro Freddy Hernández. No. Que ellos saben que si no vienen a la hora, el maestro. Dale, bueno. Pero agradezco también a Freddy Hernández, claro, que está ahí. Un muchacho que lo conocí con Jeffrey. Un tremendo músico. Mi manager. Pero, sí, pero sobre todo tremendo ser humano. Sí. Y es el manager nuevo ahora de Alex Bueno, además de Martín Alcántara, que lo representa en el país. Fraser, mi hermano, muchísimas gracias por buscarte ese lío en el día de hoy. Porque tú eres mi hermano, Fraser, la gente sabe. Bebeto, usted lo anunció. Y lo que usted anuncia y los números y los bolos que usted da salen. Ajá. Yo te lo anuncio, está aquí con nosotros Alex Bueno. Exactamente. Mira, Fraser, ¿qué vamos a hacer? La gente quiere salsa, quiere boleros y quiere merengue. ¿Verdad, sí, Alex? Sí, pero, ok. Ahora va un bolerito. Ay, ¿cuál? Espérate. Un bolerito. ¿Cuál? Espérate, para yo buscar mi copa. Vete dando tu trago. Date dos a nombre mío, que yo como no tomo, dátelo ahí. Uno. Bueno. Este es por Alex. Sí. En esa materia. Dos. Este es por Grisel, por mi esposa, sí. En esa dos. Materia. Que me ha soportado también de este tiempo. Grisel, para ti, soportame a mí. Yo no soy un rulo. Bebeto, en esa materia tú eres obediente. Eso, exactamente, muy obediente. Alex, vámonos a molero. Yo quiero que le presente July Piña. July, preséntame ese bolerito de Alex a lo que yo bebo. Es un honor. Desde San José de las Matas para el mundo, uno de los artistas más queridos de nuestra bella isla República Dominicana, con un repertorio musical sin desperdicio, calado en todas las generaciones. Continuamos con la buena música de Alex Bueno. Sí, para los enamorados. ¿Eh? Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que comprendas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho a amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego el alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre pero con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta del flaquito, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención.
quererme, te lo juro. Voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Ay, Bebeto. Una pedrada, Alex. Suena Estras. Suena mano del maestro Fletcher. Amor de pobre solamente puedo darte. Amor de pobre pero con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Ay, Dios mío, Bebeto. ¡Qué cantante, mi hermano! Me siento orgulloso de ser amigo de Alex. Una pedra. Amor de pobre solamente puedo darte. Amor de pobre pero con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. ¡Marcito! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Bueno, mi hermano. Thank you. Ale está cumpliendo. Hizo una, ven para acá, Daniel. Hizo una para las madres. Que yo se la pedí a quien. Ven, Yulay, para acá. No se pierdan tanto. Hay que quitar en el juego. Si no te sacan, esto en el play hay que estar. Oye, una cosa. La gente está gozando en su casita. Gracias a Georgie Rodríguez de Canal América 1014 por permitirnos la oportunidad de que la gente, todo Estados Unidos. Mira, Alex, se está viendo en el Bronx ahora mismo. Wow. En Queens, en Brooklyn, en Yonkers, en Bridgeport, todo el mundo de Estados Unidos, un solo televisor. En RD, el Canal 14 arrancó moliendo caña. Jorge Rosado, ejecutivo de Casado, ejecutivo de qué, Frankie? Ejecutivo de la Reserva, Jorge Casado, está ahí. Mira, no ha ido a trabajar esperando que tú termines para irse. Hay mucha gente que va a votar en el día de hoy. Bueno, déjame decirte. Mi amigo Eliseo. Eliseo Romero, ¿dónde está Eliseo? También de San Cristóbal. Vino a ver aquí también el concierto de Alex en vivo, mi amigo Eliseo Romero, ¿verdad, Edín? Que es un gran admirador de Alex. Y vino, ahí está Eliseo, vino a verlo también. La gente de Cosas del País. Ahí está Guillermo Estrella. Guillermo vino a ver a Alex. O sea que esto es un concierto. Atención, esto es sin entrada, Alex. Se han chupado un concepto de Alex totalmente gratis, Yulay. Bueno, Bebeto, déjame decirte que mucha gente en las redes sociales, todos nosotros estamos transmitiendo en vivo la participación de Alex y lo sí. que es este, ¿verdad? Esta nueva etapa de Bebeto TV. La gente enviando muchos saludos. Sí. Y como dice Bebeto, no me saludes, que estoy viendo el televisor. La gente cree que estoy trabajando. Además, Ramundo, estamos en 14live.tv. Si usted va en su celular y sale de aquí ahora, usted busca el canal en 14live, L-I-B corta E, punto TV, y ahí está tu celular, ahí está el título, 14 Live TV. Este canal arrancó con buen pie en el día de hoy, Fraser. Gracias a Dami Alcántara, reiterada, por claro. poner a su disposición del talento dominicano toda esta plataforma. Alex, aquí no hay grasa para promo. Tú sabes que tú, Fraser sabe de eso, y Martín, tú, mira, pásame esa promo a una carta que no hay tiempo. Oye, te la vamos a pasar. Tú te sientas en tu casa a verla. ¿Es verdad, músico? Y nunca la pasan. Aquí no, compadre. Aquí usted trae una promoción inmediatamente para el aire. Un video para el aire. O sea, le agradezco mucho eso a Dani Alcántara, que ha confiado en nosotros para este proyecto, Alex. ¿Sabes? Es muy bueno agregar que nosotros, los nuevos talentos, tenemos un espacio televisivo. Vengo caliente con esto, picante. Ajá. Tenemos un espacio televisivo donde se nos da la oportunidad y se nos respeta como talento. Eso es así. Eso era difícil antes. Mira, demasiado. Alex, y es duro respetar un talento así. Uno tiene que cohibirse de mucha vaina. Sí, porque hay que ser serio, Salvador. Cuando entra Yulay Piña así, hola, bebé. Estoy yo, hola, Yulay. Yo me echo para atrás porque hay que respetar la vaina. No solamente que uno la respeta, sino que los tigres, los barberos de Nueva York, despacio, Pérez. Okay. Esto es un proceso, aguante. Óyeme una cosa, Fraser.
¿Cuántos temas nos quedan? ¿Cuántos temas tú le vas a regalar? Estás, dos temas, dice Fraser. Dos. ¿No, no puedes una ñapa? No, dos. Pero, ah, no, que hoy es lunes, es los sábados que la dan. La ñapa. No, no, ya está bueno también. ¿Sabes qué? Que me pidieron, tú dijiste que hiciéramos salsa. Vamos a hacer una salsa. ¿Una salsa? Que todos creo que la conocen, se llama Jardín Prohibido. Ay, la pegó Vicky Ana. Todavía, óyeme, oye, 300 mil personas cantándolo conmigo en Chile. Esa 300 mil. ¿Qué pasa con Alex, en Chile? Increíble. ¿Qué te digo? Allá somos Romeo y yo. Wow. Sí. ¿Cómo? Y la bachata de Romeo, que me la prometió Fraser cuando llegó, que la íbamos a estrenar aquí en el día de hoy por primera vez. Pero como yo no la ensayé con los muchachos. Ah, no, déjala pasar. Pero yo te voy a hacer otra. Vamos a hacer la te voy a hacer otra, una bachata. Ok. La nueva que tenemos. Ok. Que se llama Confesión. Pero esta salsa que me la pidieron. Y muchas madres que me pidieron que cantara esta salsa. Ok, pero es que no podemos terminar con salsa y bachata porque la gente va a querer merengue. Hámelo cortito, hazme un híbrido entre Jardín Prohibido, una bachatica y termíname con piriripi pam. Sí, pues eso es lo que la gente quiere. En vivo, nos fuimos, 14 TV al mediodía. Dale, Yulay. Continuamos con la buena música de Alex Bueno. TV. Y te escucha. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me bañaban pidiendo mis caricias. Tu cuerpo me rogaba que le diera vida. Comido el fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me miraba los ojos, digo y no por mano, yo me he dejado llevar con mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado. Besos me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí el fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue dulce durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me miraba a los ojos y cogido por mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado. Pensando en ti, la vida es así, no la inventé.
la esquinita de Kerry. Gracias, Fraser Alex. Sí. Me dice DJ Jurel, atención Felipito, ven para acá. Soy en vivo aquí, pan. Me dice DJ, ya, ok. Sí, él entró, esto es en vivo. Me dice DJ Jurel que hay una bachata que está sonando en todo. ¿Dónde está Jurel? Que está chiquito, ven acá, que no lo veo, se me pierde. Hey, hey, hey. Jurel, ¿qué bachata que tú me dices, tú como DJ, que está matando de Alex? Que yo no oigo mucha bachata en ese tiempo. Hermano Bebeto, felicidades por esta nueva temporada de Bebeto TV. Todo un éxito en la República Dominicana completa. Alex, a veces Bebeto no es lo que se promociona, es lo que el público le gusta. Y Alex tiene una bachata que está completamente metida en el gusto popular, que se llama Tres Noches, Alex. Alex, Tres Noches es la bachata que está matando en toda la zona sur. Sí, pero oye, me han pedido la bachata nueva que se Exacto. llama Confesión. No, él quiso entrar a decir eso, Alex, claro, porque le sorprendió que tú, que para que tú sepas, y Fraser, que esa bachata, el DJ, sí, está acabando en toda la zona sur. Oye, pero eso es viejo. Y eso es viejo, oye. Para que tú veas, la gente de Centro y Suramérica, esa es la primera que me piden. Esa gente se sabe en todo mi repertorio. Y esa es la que más me piden. Bueno, aquí está Eliseo Romero. Sí. Míralo ahí, Eliseo, Felipito, de San Cristóbal. Que está, quítate la mascarilla, Eliseo, porque así no te va a conocer nadie en San Cristóbal. Ese Eliseo, mi amigo Eliseo, hombre que apoya siempre este proyecto. Eliseo, muchísimas gracias. Mi amigo Papo está ahí también. Papo hey. Liriano, mi hermano, sin mascarilla, Papo. Ahí está. Un saludo para Antonio Escoto, el ensanche de la fe. Todo el mundo en sintonía. Peter Jiménez, Radamés Rodríguez de UVA. La gente en sintonía. Fraser, entonces, ¿qué hacemos? Para irnos ya, ¿qué hacemos? ¿Una bachatica? Hay que hacer la bachata. Ok, una bachatica y un merengue y nos fuimos. Esto hasta las tres, porque ya los profesores están en el camerino de la escuela, dale. Ya llegaron. Dame decirte, Alex Bueno, que Nueva York está paralizado. Todas las bodegas, me dice Radamés Rodríguez, con un solo televisor. VA. Canal América, VA, viendo a Alex en este nuevo Bebeto TV. Negro Barber Shop, William Montalvo en sintonía. Nos fuimos entonces, mañana a las 12 del mediodía, Bebeto TV. Un mix ahora, una bachatica y un merengue. Gózalo Lincoln, allá en Nueva York. Dale, Felipito. Alex, bueno. Ahí. Ay, Dios mío. Me miras, me tomas de la mano, me pides que me siente a tu lado en el sofá. Extrañas cada noche de locura el besito que te daba en la mañana al despertar. Que me amas, que de eso no tenga dudas, pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar. Que te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo. Que estés dormida, que quieres sentirte viva. Que porque de vez en cuando no te invito una copa, que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa. Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios, que estás viva todavía. Que quieres sentirte mía, que extrañas cada poro de mi piel. La ventana, la
brisa sopla fuerte como si quisiera hablar. Una lágrima corre por tu mejilla, nada puede detener la sed que lleva pan. M&M Records. Me amas, te susurras al oído, pero te extrañas al hombre que un día te enseñó a besar. Que te hace falta, te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo. Que te desnude con besos y que lo haga cada noche. No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva. Que porque de vez en cuando no te invito una copa, que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa. Éramos locos, estás viva todavía. Que quieres sentirte mía, que extrañas cada poro de mi piel. Ay, el bebé de la bachata. ¿Cómo? El cuchillo. 14 TV haciendo historia. Porque de vez en cuando no te invito una copa, que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa. Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios, que estás viva todavía. Que quieres sentirte mía, que extrañas cada poro de mi piel. Dios bendiga. Ay. La garganta de este gran dominicano me le dé mucha vida y salud. Nos fuimos con este merengue. Suéltala, Joaquín. El maestro Fraser Hernández dirige la banda de Alex Bueno, M&M Records. La presenta. Dale, payadín. Y amanece lo de su.
Gracias, Alex. Bye bye.